Nos vamos de inmediato con Melanie Castillo desde la, en este caso, la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchísimas gracias por el contacto informativo. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lidera la actividad su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a los amigos, amigas, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Partido del comandante Hugo Chávez. Bueno, hoy es lunes 12 de junio de 2023, hoy estaría cumpliendo año nuestro querido hermano Darío Vivas, Darío Ramón Vivas Velasco, de Táchira. Muy poca gente sabía que Darío era tachirense, creían que era de aquí de Caracas, pues era. ¿Ah? Ramón Darío, o Darío Ramón, no Darío Ramón, Ramón Darío, nuestro hermano. Hoy es Día Mundial contra el Trabajo Infantil, 204 años de la Batalla de Cantaura, 106 años del fallecimiento de María Teresa Carreño. Hoy Venezuela está de gala, pues, para recibir al presidente de Irán, Ibrahim Raisi, que nos visita como parte de una gira que lo va a llevar a Nicaragua, Cuba. Y fíjense cómo se mueve la, o cómo es la dinámica política, ¿no? Nuestro compañero presidente estuvo en, Nicolás Maduro estuvo en Brasil, de ahí se fue a Turquía, después se fue a Arabia Saudita, y ahora está el presidente de Irán en Venezuela. La semana pasada decíamos cuánto petróleo hay entre Arabia Saudita y Venezuela. Hoy volveremos a repetir la pregunta, pero le agregamos Irán. ¿Cuánto petróleo hay entre Irán, Arabia Saudita, Venezuela? ¿Cuánto del petróleo del mundo? Las tres principales reservas de petróleo del mundo. ¿Cómo se mueve? Dijera un aspirante a filósofo, el tablero. ¿Cómo van moviéndose las cosas? Todo en función, pues, por supuesto, de el bienestar de los venezolanos y las venezolanas. Esta semana, el Partido Socialista Unido de Venezuela comenzó una serie de jornadas de movilización. Movilización nacional, pero con una característica. Pasa por el reconocimiento en el terreno, pues, del liderazgo local, del liderazgo comunitario, del liderazgo de la UVC, liderazgo de las calles. Y son eventos casi que focalizados en poblaciones, en comunidades. Y la gente sale a la calle con una alegría, con una fuerza. Tuve la oportunidad de estar aquí en Caracas, en el sector de Santa Rosalía. Eso fue el día jueves. Son actividades así, muy rápido, en el sitio de la actividad, sin llevar gente de ningún otro lado, nada, ahí, preparándonos para la batalla, todas las batallas que haya que dar. Después estuvimos en Guárico, estuvimos en Yaracuy. En Guárico estuvimos en Calabozo, una marcha ya, extraordinaria marcha del gobernador José Vázquez. En Yaracuy estuvimos en Urachiche, con el gobernador Julio León. En Urachiche se movió el 80% de la población. Mucha fuerza, mucha energía en ese acto. Luego estuvimos en Cojedes, con la compañera Iris, allá en el pueblo Las Vegas, en el municipio Rómulo Gallegos, igual, eso fue el día sábado, una extraordinaria jornada. Ahí sí aprovechamos para juramentar los equipos políticos que no los habíamos juramentado en el estado Cojedes. Y esta semana seguimos, pues, con estas jornadas de
movilización por todo el territorio nacional. Hubo otras jornadas en Aragua, La Victoria, cayó un palo de agua ese día y el chavismo no lo para nadie. Siguieron marchando en Apure, en San Fernando, hubo en Lara, en Sarare, en Falcón, Pueblo Nuevo, en Barinas, en Santa Bárbara de Barinas, hubo Jorge por allá en Anzoátegui, en Mapire, en Sucre, Marigüitar. Eso fue ayer, Jesús, ayer, ayer, el sábado. Aunque las noticias llegan aquí retardadas. Y en Amazonas, ya para aquí falta del Tamacuro, que también hubo, ¿verdad? Claro, del Tamacuro falta aquí. Como eso no queda tan lejos, ¿verdad? No ha llegado la noticia aquí. Movido, 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 que nadie se quede estático. No, no, no. Al enemigo de esta patria, nacionales que dicen haber nacido en Venezuela, o el enemigo extranjero, debe saber que nosotros nos estamos preparando para dar la batalla en cualquier frente. Y no solo dar la batalla, sino para vencer en cualquier frente. Vencer. Esto lo aprovechamos nosotros para los equipos políticos, para determinar, ahí se recibe la información de lo que está ocurriendo, se generan nuevas tareas, le hemos pedido a las estructuras del partido los temas de salud que son prioritarios, que no se les puede dar larga, que nos enganchemos y carguemos esos casos para arriba y para abajo hasta que esté resuelto, hasta que esté resuelto. Luego, ayer o anteayer, pero que es parte pues de esta misma dinámica política, hubo una declaración del expresidente norteamericano Donald Trump, una declaración que deja al desnudo a la oposición venezolana. Los deja sin ninguna defensa. Señor Donald Trump, palabras más, palabras menos, expresaba en una locución que cuando él se fue ya Venezuela estaba en el colapso, listos para ellos apoderarse del petróleo venezolano. En verdad no es apoderarse, es robarse el petróleo venezolano. Pero no solo el petróleo, son todos los recursos naturales de nuestro país. Robárselos, es lo que acostumbra hacer el imperialismo. Y esto no lo dijo cualquiera, esto no lo fue que lo escribió Bolton en un libro disgustado con Trump o Elliot Abrams disgustado, lo dijo el otro, no, no, no. Lo dijo quien dirigió una de las operaciones más rudas contra algún pueblo, el propio presidente de los Estados Unidos. Admite cuáles eran las intenciones contra Venezuela. Y luego ahí entonces uno se pregunta, ¿no? No hay que ir a por el tema de los derechos humanos. No hay que ir a por el tema de la democracia. No hay que ir a por el tema de la dictadura que había en Venezuela. Según lo expresado por el señor Donald Trump, ninguna de esas cosas eran importantes. Lo único importante era el petróleo venezolano, la riqueza venezolana, que Estados Unidos... Ya eso lo había inclusive adelantado Bolton, ¿verdad? El año 19, de la necesidad de, ¿cómo se llama?, de apropiarse del petróleo venezolano para la economía norteamericana, la economía estadounidense. O lo dijo en estos días la señora esta que es jefa del Comando Sur. Ella fue un poquito más amplia, habló de las riquezas no solo de Venezuela sino de otros países. Son los filibusteros del mundo. El presidente habla así de otro país. La comunidad internacional no dice nada. Es como para que se armara un escándalo en los propios Estados, en el propio Estados Unidos. ¿Qué dice el gobierno de Biden? ¿Marca distancia o sigue con la misma política?
Si no nos dicen nada, sigue con la geopolítica. Porque nosotros estamos aquí sufriendo todo esto gracias a las sanciones del simpático Obama. Recuerden, Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria. A Trump y este señor, ahora es presidente. Una agresión contra nuestro pueblo. Una agresión contra nuestro pueblo. Ese caballero, presidente de los Estados Unidos, fue capaz de tratar de imponer un presidente en nuestro país. Presidente de ellos en nuestro país. Me refiero a Juan Guaidó. Perdóname que voy a usar los nombres porque de cada uno de ellos para que quede claro. Y no el apodo con el que son conocidos en los bajos fondos. Juan Guaidó. Presidente interino, encargado, se llevaron por delante esta constitución, designado por los Estados Unidos. Designado por los Estados Unidos y además decían las instituciones democráticas de Venezuela. Y a partir de allí, nosotros también lo habíamos dicho, pues el compromiso, ¿a cambio de qué? ¿O ustedes creen que Estados Unidos iba a poner un mamarracho como Juan Guaidó a cambio de nada? O sea, ¿quién puede pensar eso? ¿Quién podía pensar eso en un momento? Un tipo salido de la nada, tú eres mi presidente interino en Venezuela. Que era como el noveno en la línea de mando de el grupo fascista de Voluntad Popular. ¿A cambio de qué? ¿Qué se comprometió Juan Guaidó y su grupo? La entrega de Venezuela. Hacerse los locos. A volver a los años de Juan Vicente Gómez. Donde Estados Unidos hacía aquí en Venezuela lo que mejor le parecía. Y asfaltaron ciudades enteras de los Estados Unidos con asfalto venezolano. Pero ¿es Juan Guaidó el único? No. Todos. Absolutamente todos los y todas los dirigentes y las dirigentes de la oposición venezolana han sido parte de esta agresión contra nuestro país. Todos y todas aplaudieron a Donald Trump, festejaron a Donald Trump cuando decidió colocar un presidente en Venezuela en contra de esta constitución y de las leyes venezolanas. Aplaudieron cada vez que venía una nueva sanción. Hay más de 930 sanciones, medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. Cada amenaza, ¿recuerdan o no recuerdan que todas las opciones estaban sobre la mesa y hasta debajo de la mesa? Las celebraban. Yo recuerdo una intervención de Donald Trump donde decía que todas las opciones, incluida la militar, estaban en evaluación. En el año 18, según sus asesores, Bolton, Abraham, Pompeo, Donald Trump ordenó invadir Venezuela y le recomendaron que no era conveniente. Todo eso lo aplaudió la oposición venezolana. El intento de invasión por la frontera con Colombia. ¿Quién promovió, organizó y financió esa actividad? El gobierno de Donald Trump, aplaudido por toda la oposición venezolana. Toda. Incluidos algunos que se han retirado de esos grupos y ahora dicen ser demócratas. Toda. ¿Recuerdan ustedes, venezolanos, hermanos y hermanas, el colapso eléctrico? ¿Quién lo ejecutó? El gobierno de Estados Unidos, y dijeron, regresará la luz cuando se vaya el tirano de Nicolás Maduro. El colapso. Es más, escuchen hoy la campaña esa por la elección primaria que tienen Capriles, discúlpenme que utilice los nombres, Capriles, María Corina, el de Táchira,
Pérez Vivas, Prosperi, todos ellos, ¿de qué hablan en su campaña? Del colapso. No hay servicio eléctrico, no hay gasolina, los servicios públicos no funcionan, los hospitales no funcionan. Es el colapso. Es el colapso que anunció Trump ayer, anteayer o ayer, pero que ya había sido inclusive expuesto varias veces, incluido aquel señor llamado Bromfield, William Bromfield. Lo mismo que trataron de hacer en Chile, o que hicieron en Chile, lo trataron de hacer aquí en Venezuela. Inclusive, el gobierno norteamericano fue más allá, porque el gobierno norteamericano designó su procónsul, lo tenía en Bogotá, que era el señor James, voy a decir los nombres, James Story. Aquí no iba a mandar ni Juan Guaidó, ni Leopoldo López, ni Capriles, ni María Corina, ni ninguno de ellos. Quien iba a gobernar aquí en Venezuela era James Story. Era el enviado especial para robarse las cosas aquí en Venezuela, robarse el petróleo. ¿Cuántas reuniones hubo allá en Estados Unidos? Ahora preparémonos para el desfile de los que van a salir diciendo que están en contra de lo afirmado por Donald Trump. Inclusive ya parece que la plataforma unitaria sacó un comunicado marcando distancia. ¿Vas a marcar distancia ahorita? Inmoral. ¿Ah? Inmoral. Si tú pediste las sanciones para el colapso, si tú has pedido los bloqueos para el colapso, si has aplaudido, dígame usted, aquellos inmorales que trataron de invocar el TIAR, invasión contra su propia patria, no tienen moral de ningún tipo para ir a una comunidad, a un pueblo, a pedir el voto de ese pueblo. Cuando vino el COVID, ¿qué dijeron? Que Venezuela iba a ser el escenario de una catástrofe mundial. ¿Por qué? Porque ellos tenían en el colapso preparado todo para que Venezuela no comprara las vacunas, no tuviera acceso a las vacunas, pero no contaban con la astucia de Nicolás Maduro, que sí pudo traer las vacunas a Venezuela. Son unos inmorales. Unos inmorales de la política. Por eso nosotros, y hoy lo ratifico con más fuerza, si aquí a Venezuela ocurre algo de una fuerza militar que intente invadir este país, nosotros vamos primero por los enemigos de la patria, los internos. Vamos por ellos y por ellas los conocemos. Cuando dicen, hoy día todavía, cuando dicen vamos hasta el final, andan pensando en eso. Andan pensando en eso. Por eso le pido a nuestro pueblo, a nuestra gente, usted, señor opositor, ¿está de acuerdo con eso? Que un presidente de los Estados Unidos declare de esa manera lo que hizo contra este país y sus dirigentes hicieron. Mire, ayer había gente defendiendo a Donald Trump, defendiendo al gobierno de los Estados Unidos. Esos no son venezolanos, en verdad. No son venezolanos. Una atrocidad que este caballero diga eso de manera tan tranquila y nadie diga nada, ni la Corte Penal Internacional es capaz de abrir un juicio, aunque sea pequeñito, por crímenes de lesa humanidad. ¿Mm? Y es una amenaza contra nuestro país. Es una amenaza contra nuestro país lo que este señor dice. Ya no es presidente en este momento, pero él aspira a ser presidente nuevamente de los Estados Unidos. No tienen vergüenza los dirigentes políticos de la oposición. No tienen moral. No quieren a esta patria. Son una quinta columna contra su propia patria, la patria que los vio nacer. Indigna que se hagan llamar venezolanos.
¿Y dónde están ellos, pues? ¿Quién los protege? Ah, bueno, y detrás de todas esas acciones del imperialismo, que todos estaban claros, la Unión Europea, detrás de lo que dijera Donald Trump. Ni una sola voz a decir, usted no puede hacer eso en un país soberano, independiente, que tiene su constitución. Qué pena, qué pena. Esto va a ser un motivo, esto va a ser debate en la calle, de trabajo en la calle, porque nuestro pueblo sí tiene argumentos para rebatir a los que vayan a pedir su voto en las calles, porque nuestro pueblo ha padecido por culpa de esta gente que le pidió a Donald Trump y a su gobierno que nos despojaran de nuestra riqueza. En verdad no nos iban a despojar de nuestra riqueza, ellos iban a robársela, pero se iban a apoderar de nuestro territorio. Venezuela iba a dejar de ser Venezuela, iba a dejar de ser una república independiente con constitución, iba a ser invadida. Y es tanta su falta de cordura que todavía ellos no entienden, este sector opositor, que las bombas no son solo matachavistas, las balas no son solo matachavistas. Y expusieron y exponen a toda nuestra población, los que viven en Caracas, pero también los que viven en Urachiche, y los que viven allá en El Orza, y los que viven en Ciudad Bolívar, y los que viven allá en Paria, en Marihuitar, y los que viven en Margarita, y los que viven en Táchira, en cualquier lugar de Venezuela. Porque ante una agresión, este pueblo se iba a defender. Es lo lógico, estamos obligados a hacerlo. Pero yo lo recuerdo, señores de la oposición. Por eso es esa pedida de perdón que tienen, ¿verdad? Perdón, perdón, todos están pidiendo perdón. Inmorales es lo que son. Malos hijos de su patria. Y ellos buscaron al peor de los hijos de esta patria, Juan Guaidó. Y se lo encontraron a su medida. A su medida. Bueno, se celebró, el presidente regresó de Turquía y Arabia Saudita. Se celebró el noveno aniversario de las bases de misiones socialistas. En Antímano se hizo esa actividad, se clausuró el Congreso de Experiencias Directas de Gestión del Poder Popular, se recibió al ministro de Agricultura de Argelia, Venezuela, compitiendo en los Juegos Panamericanos Juveniles en Bogotá. Nuestra Yulimar Rojas ayer pegó un saltico de 14.96, un saltico nada más practicando. Y con eso fue más que suficiente. Nuestra campeona mundial Mayerlin Rivas retuvo el título Super Gallo AMB en boxeo femenino. Y abanderada la delegación venezolana que estará en las Olimpiadas Especiales de Discapacidad Intelectual en Berlín del 17 al 25 de junio. 17 atletas en 6 disciplinas estarán allí con nosotros, representando a nuestro país, nuestra bandera. Nuestra bandera, movida esta semana, la semana pasada, y esta creo que va a estar bien movida, porque vienen las respuestas, ¿ves? Vienen las respuestas. Por ejemplo, va uno de estos vendepatrias a una comunidad. ¿Qué le va a responder cuando alguien de la comunidad se le acerque y le diga, ¿qué haces tú aquí? Si tú hace poco pedías la invasión contra Venezuela. Pediste sanciones, bloqueos, persecuciones que me afectaron a mí como habitante y ahora vienes a pedir mi voto. ¿Dónde están tus hijos? Que los sacaste de Venezuela y por eso pedías invasión contra este país. ¿Qué van a responder? ¿Saben qué van a decir? Que lo están agrediendo, que están siendo agredidos. Por el pueblo que los interpele, por el pueblo que los increpe, bueno, le van a aguantar la mirada al pueblo. Va a ocurrir, Freddy, va a ocurrir, como el 11 de abril, el 12 de abril, que la oposición golpista quitó el cuadro de Bolívar del Salón Ayacucho, porque no podían aguantar la mirada
de Bolívar, viendo lo que estaban haciendo ellos, y Bolívar de testigo, y por eso quitaron a Bolívar de ahí, y lo metieron en un cuarto, y lo escondieron, para que Bolívar no fuese testigo de eso. Bueno, ellos no van a poder aguantar la mirada, ni las preguntas de un pueblo. Pueden decir lo que quieran. Toda la oposición venezolana, toda la dirigencia, corrijo, toda la dirigencia de la oposición venezolana apoyó las medidas que tomó el gobierno de los Estados Unidos, especialmente las tomadas por Donald Trump. Toda. Decían, más sanciones pedían. A gritos. Las sanciones son eficientes. No, claro, desde España es muy fácil. Por eso les digo, vénganse para acá, para Venezuela, que lo estamos esperando. Los estamos esperando. Bueno, si hay alguna pregunta, les agradezco. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional. La pregunta tiene que ver con lo que ya usted ha hecho referencia. Me gustaría saber qué responsabilidad política y penal recaerá sobre los dirigentes de la oposición que apoyaron estas políticas de Donald Trump y teniendo en cuenta esta reciente confesión que él ha hecho. En segundo lugar, ¿de qué manera se potenciarán las relaciones y los intercambios comerciales y estratégicos entre Irán y Venezuela, teniendo en cuenta la visita que realiza el presidente de la nación? Gracias. Gracias, Melanie. A mí me daría mucha vergüenza decir que Donald Trump, o sea, si yo fuese opositor, pues, en este momento salir a desmentir a Donald Trump. Si yo no fuese opositor, Dios me cuide, salir a desmentir. Lo que ellos no sabían nada. Por ello vi una de, ¿cómo se llama? De Stalin. Stalin, madre. No vas a decir eso, si tú te juramentaste al lado de Guaidó, ¿vale? No traten de burlarse a nuestro pueblo. No traten de burlarse a nuestro pueblo. Si ustedes aplaudieron un gobierno interino que no aparece por aquí por ningún lado de esta constitución, un estatuto de transición en la Asamblea Nacional que no está en esta constitución por ningún lado, fue una orden de Donald Trump para colapsar a este país. Porque lo que había era que colapsar este país. Y ustedes aplaudieron. Responsabilidad penal. Ojalá hubiese responsabilidad penal. Ojalá. Responsabilidad política. Yo estoy seguro que este pueblo se la va a cobrar. Ahora nos toca a nosotros, desde la Asamblea, seguro, abrir una averiguación, ¿ves? Una averiguación para hacer las recomendaciones del caso. La Comisión de Política Interior seguramente va a abrir una, no sabemos quién es que dirige esa comisión, pero seguramente va a abrir una investigación, ¿ves? ¿Por qué? Porque hay una declaración de este señor. Hay una declaración de este señor y hay unos dirigentes políticos venezolanos que promovieron las acciones de este señor, que desfilaron por los Estados Unidos a rendirle cuentas a este señor. No es sano, Melanie, no es sano que no haya justicia. Porque si no hay justicia, aquí no va a haber paz nunca. No va a haber paz nunca. La oposición venezolana, tú sabes que sufre de una enfermedad crónica, sistémica toda ella, del yo no fuismo. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no estaba ahí, no sé nada. Los agarran en los hechos y dicen que nunca fueron ellos. No te extrañe que ya después de ese comunicado salga Capriles diciendo, bueno, yo estoy recién llegado a la política, no sé nada de esto, déjame averiguar qué fue lo que dijo. No, no estoy al tanto lo que dijo Donald Trump. Pero en todo caso soy contrario a eso. Esa es la oposición venezolana. Por eso hacer una investigación sería
porque la investigación va a generar un debate en la calle. Tiene que generar un debate en la calle, que es el punto más importante de todo esto. Porque, no es, repito, ¿sabes quién tuvo que padecer ese colapso promovido por factores de la oposición? Nuestro pueblo. Nuestro pueblo. Mira, aquí, Melanie, familias separadas, porque dentro del colapso estaba la gran campaña del yo me iría demasiado, para destrozar la moral de nuestro pueblo y entonces presentar al país invasor, al invasor, como la solución de nuestros problemas. Como la solución de nuestros problemas. Hicieron un gran daño a los jóvenes, sin ningún tipo de escrúpulo. Hoy día, vamos a ver cuánto aguanta, porque Estados Unidos es común que Estados Unidos a sus aliados se las cobre. Varios casos en el mundo que Estados Unidos las cobre. Bueno, y con respecto al tema de la visita del presidente de Irán, bienvenido. Irán y Venezuela somos hermanos, somos amigos, amigos. Entre Venezuela, Arabia Saudita e Irán tienen el 44% de las reservas de petróleo del mundo. Si sumamos a Rusia, tenemos la mitad del petróleo del mundo. Imagínate. Hoy, por cierto, es el Día Nacional de Rusia, 12 de junio. Día Nacional de Rusia. 50% del petróleo del mundo. Cuatro países. Cuatro países. Ya, si tú revisas quiénes son, entonces ya sabemos por qué Estados Unidos agrede a estos países. Dentro de poco comenzará la agresión contra Arabia Saudita, no lo dudes. Porque ya a Venezuela, a Irán y a Rusia los he estado agrediendo constantemente. Bienvenido a Venezuela, el presidente de Irán. Las relaciones con el comandante Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, son extraordinarias. Nicolás Maduro fue canciller del comandante Chávez en más de 6 años y cultivó esas relaciones directas con los gobiernos y el pueblo de Irán. Creo que se abren las puertas, ¿no?, para muchos convenios de trabajo. De trabajo. Me imagino que ellos estarán preparando su batería de ataques por esa visita. Es más, si esa visita, como está planteada, va para Nicaragua y va para Cuba. Qué terrible, dirán los señores del imperialismo norteamericano. Pero es un nuevo mundo que se abre. Pluripolar, pluripolar. Donde las directrices no sean de un solo centro de poder. Se abre esa posibilidad. Gracias, Melanie. Por YBKE Mundial, Lisandro Rojas. Buenas tardes. Buenas tardes. El pasado viernes, la comunidad del Caribe, CARICOM, pidió al gobierno de los Estados Unidos eliminar las sanciones contra Venezuela, de alguna manera porque considera que ello contribuiría a la recuperación del mecanismo Petrocaribe, lo cual beneficiaría a todos los países de esta región. ¿Cómo valora el Partido Socialista Unido de Venezuela esta posición del CARICOM, por un lado? Y por el otro, con respecto a estas recientes declaraciones de Donald Trump, que han causado un escándalo no solo en Venezuela, en el continente, en el ámbito internacional, ¿cómo queda, en cuanto a su responsabilidad, este sector de la oposición que aún maneja recursos de la nación, como las cuentas bancarias aprobadas recientemente la señora Dinora Figuera, y también los recursos de la empresa venezolana Citgo? ¿Qué puede decirnos al respecto? Gracias. Gracias, compañero. Mira, CARICOM, Sandro,
Recuerda que hasta hace poco, no hace mucho pues, la OEA, voy con la OEA, después caigo en Caricom, era un instrumento, o es, siempre ha sido un instrumento de los Estados Unidos, para imponerle cosas a los países de esta zona. Luego dentro de la OEA hubo un movimiento donde Caricom comenzó a tener algún nivel de independencia, países de Caricom. El comandante Chávez piensa en Petrocaribe como una opción para ayudar a los países del Caribe, sobre todo las islas más pequeñas, que su requerimiento de petróleo era porcentaje muy bajo. Estados Unidos sabe que eso estaba ocurriendo, pero eso no se escondió. Petrocaribe no fue una cosa clandestina, ¿eh? Eso era público, notorio y comunicacional. De manera que cuando Estados Unidos ataca a Venezuela, sabe que está atacando Petrocaribe. Sabe, ¿eh? Porque ahí se rompió aquella vieja de que te dio el petróleo y me das la plata. Hubo intercambios con otros países, a través de servicios, a través de otros bienes. Y Estados Unidos sabía, y eso es parte y es consecuencia, y la consecuencia de eso, Lisandro, tiene que ver con la migración a los Estados Unidos, de estas islas del Caricom. Ellos comenzaron a decir que Venezuela utilizaba el petróleo como arma geopolítica. No, eran los pueblos. Eran los pueblos. Que hoy levante la voz, Caricom, y diga que levanten las sanciones. Bueno, otra voz. Pero recuérdate que Estados Unidos lo que quiere es robarse nuestro petróleo. No quieren compartir con nadie. No lo quieren compartir con nadie. Con respecto a las declaraciones de Donald Trump, por eso yo hablaba de Capriles. Que comience a explicarle, porque una empleada de él tiene en este momento en sus cuentas 346 millones de dólares. O sea, ¿qué explicación le va a dar? ¿Qué explicación le van a dar ellos al país? ¿Y de dónde salió ese dinero? Del colapso de Venezuela. Por eso yo hablaba del señor James Story. El elemento, ¿cómo se llama?, de engranaje, del robo de Venezuela, estaba en la mano de él. La ayuda económica, todo eso, él ayudó a robársela. Nunca llegó a los venezolanos. Y Sigo es parte del pago. Sigo es parte del pago que Juan Guaidó se comprometió con los Estados Unidos a cambio de sacar al dictador de Venezuela. No tienen vergüenza, en verdad, la oposición no tiene vergüenza. No tiene autoridad moral para decir nada en este país. Igual ellos lo van a decir porque no es un tema de autoridad en este caso, sino de que son unos sinvergüenzas. Y no les importa nada. No les importa absolutamente nada. Por eso son capaces, Lisandro, de seguir en las calles abusando la nobleza de este pueblo, pidiendo el voto del pueblo que ellos pidieron antes que los bombardearan. Y tú sabes, Lisandro, cómo llegan ellos a los pueblos, ¿verdad? Ellos van con 4 autobuses y llegan a una calle y está una señora con sus hijos al frente de su casa o con su familia, y llegan ellos atropellando y empujando a la gente que vive en la comunidad. Así es como llegan, en autobuses, con gente que no es de esa comunidad. ¿Qué hace la gente de la comunidad? Reacciona. Reacciona y exige que lo respeten. Bueno, estoy seguro que esa gente ahora les va a preguntar a ellos, él les va a hacer esas preguntas. Si tú pediste que bombardearan este país, si tú pediste bloqueo, sanciones, ¿qué haces aquí pidiendo mi voto? ¿Dónde están tus hijos? ¿Sabes qué van a decir? No, yo tuve que sacar a mis hijos porque estaban siendo amenazados. Eso es lo que van a decir. ¿Amenazado por quién? Aquí los únicos que amenazan son los gringos. Y además ejecutan sus amenazas. De manera que más allá de la indignación que siente la mayoría del pueblo, pueblo venezolano, incluidos sectores opositores, no estoy hablando de dirigencia, sectores opositores, porque toda la dirigencia, toda,
toda, nacional y de los estados, aplaudieron a Donald Trump. Lo aplaudieron, lo festejaron, le llevaban carpetas para promover sanciones contra este país, persecuciones, una política especial contra Venezuela. Y los bobos de la oposición pensaban que eso solo era para sacar a Nicolás Maduro. Van a venir ahora con ese cuento. Todos ellos sabían que el interés fundamental de los Estados Unidos era robarse nuestros recursos naturales. Y ellos lo iban a permitir como parte del acuerdo. Gracias, Lisa. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes a todos los miembros del partido. Okay. La primera pregunta tiene que ver con las declaraciones de Donald Trump. Él también decía que el crudo venezolano era de mala calidad. Me gustaría saber qué opinión da usted al respecto, tomando en cuenta que muchas empresas norteamericanas operaban en la faja petrolífera del Orinoco. Y la segunda pregunta tiene que ver que el ex candidato Miguel Alfonso denunciaba a través de las redes sociales que las elecciones de autoridades de la Universidad Central de Venezuela padecían de eficacia y transparencia, ya que el proceso y las máquinas estaban bajo una empresa privada. Él, a su juicio, señalaba que quizás los resultados anunciados no eran los correctos. Me gustaría saber qué opinión le da usted al respecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mira, el tema de la UCB, compañeros que están aquí, yo lo trato con mucho respeto porque en verdad yo no soy parte de la comunidad usevista, que son más de 200.000, ¿verdad? Me dice. Más de 200.000. Yo respeto profundamente a los que son estudiantes, a los egresados, a los profesores de allí. Seguramente algunos de esos profesores nos han dado clases a nosotros en otros sitios. Pero quienes organizaron esas elecciones le hicieron un flaco favor a la Universidad Central. Recuerda que hace poco invalidaron lo que habían hecho. Eso fue cuando la primera procedimiento, después quemaron lo que había. Esta vez tuvieron que corregir porque dieron unos resultados con el orden invertido. Invertir. Ojalá entendieran que unas elecciones de esta naturaleza tienen que estar acompañadas de lo que ellos reclaman, porque bueno, muchos de los reclamos salieron de ahí, de la señora eterna Cecilia. Muchos de los reclamos, transparencia. Transparencia nada, en las elecciones presidenciales, y ver lo que son capaces de hacerse entre ellos mismos, ¿eh? Van ahora a una segunda vuelta, ojalá que sea en santa paz, y lo único que uno pide a esta altura es que sean en paz, y que dejen que la gente se exprese libremente, sin presiones. Vamos a ver, porque si las acusaciones de los sectores opositores también, hay sectores opositores que están reclamando la falta de transparencia. Cuando digo los sectores opositores, ellos tienen ¿cuántos? 7, 8 candidatos ahí. 6 candidatos tenían. 6. Entre ellos se están acusando. Así sería una elección primaria en la oposición con cajas. Por eso es que yo estoy pegado de todos los santos que sea sin manual. Para ver la verdadera cara de la oposición venezolana. Y con respecto al crudo venezolano que es de mala calidad, imagínate si fuera bueno. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubiesen hecho ellos? Pero fíjate lo siguiente. Ese crudo está allí. Tuvieron empresas, tienen empresas aquí en Venezuela. Ellos. Pero nosotros no utilizamos, por ejemplo, el bombardear el subsuelo para sacar petróleo con una consecuencia terrible. Busquen cuántos temblores hay en California por día.
busquen cuando tengan chance. A veces hay más de uno por segundo. A veces hay más de uno por segundo en algunos sectores de los Estados Unidos. Todo por la práctica del fracking como forma de extracción de petróleo que está en las arenas. En las arenas. Nuestro petróleo muy malo desató estos ataques contra nuestro país. Desató la locura imperial y la traición a la patria de un grupo de venezolanos y venezolanas, o que dicen ser venezolanos y venezolanas, que no les importa absolutamente nada el futuro de este país. Y aquí vale perfectamente lo que dijo nuestro comandante. Váyanse al carajo, yanquis. Váyanse al carajo. Es nuestro petróleo. Que nos los dejen, nosotros prendemos mechurrio, ¿será? Como vivían los pueblos antes. Mentira que es malo. Es muy bueno. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que antes eso ellos no lo llamaban petróleo. Bitumen. Por eso se llamaban fajas bituminosas. ¿Y quién tú crees que hizo eso? ¿Quién tú crees que hizo ese diagnóstico inicial de la faja petrolífera del Orinoco? Hoy faja Hugo Chávez. ¿Quién tú crees que hizo eso? ¿Estados Unidos? ¿Y sabe cómo querían comprar ellos ese petróleo malo? A precio de carbón. O sea, lo que costaba el carbón a precio internacional, ellos iban a comprar ese petróleo malo. Ah, si la vida es un jamón. ¿Ah? Sí, nos iban a hacer un favor así. Así se robaron, compañera Ilene. Así se robaron de aquí de Venezuela nuestro asfalto. Y las calles de Nueva York y de Washington están asfaltadas con asfalto venezolano robado por los Estados Unidos. No, nos vamos a llevar eso porque eso no sirve, nos decían aquí. Robado. De allá del oriente de Venezuela robaron. ¿Cómo que se llama esa? Guanoco, ¿qué se llama? Guanoco. Y del occidente. Se robaron nuestro asfalto. Y nos decían que nos estaban haciendo un favor. Igualito ahorita, ¿eh? Nos vamos a llevar ese petróleo que no sirve para que no lo tengan ustedes. Y les hacemos un favor. Y aprovechamos y los bombardeamos. Y matamos la mitad de la población porque son muchos. Y así gastamos menos en comida. Es el imperialismo actuando. No respetan a nadie, no tienen consideración con nadie. Y cuando consigue lacayos, quinta columna en algunos países, son capaces de hacer lo que estaba haciendo Donald Trump aquí en Venezuela. Pero cuando consiguen a un pueblo digno, cada vez que intentan hacer eso, son derrotados por ese pueblo digno. Y aquí en Venezuela los derrotamos. Los derrotamos. Los derrotamos. Y los volveremos a derrotar cada vez que lo intenten. Claro, ya aquí todo está sobre la mesa, ya aquí ya no hay carta, ¿cómo se llama? Ni por debajo, ¿cómo es lo que dijo el señor? Filosa, ni por encima de la mesa y por debajo de la mesa. Bobo, gafo. Temas del país no se tratan así, con amenazas. Con amenazas, ¿eh? Y nos amenazaba Juan Guaidó, tenemos por debajo y por arriba. ¿Por qué? Porque su jefe de los Estados Unidos le decía, no, nosotros vamos. Y ellos hubieran aplaudido una invasión contra su propio país. Pero vuelvo, repito y digo, ocurre algo aquí de esa naturaleza y nosotros sabemos quiénes son los que han pedido invasiones, los que han pedido bloqueo, los que han pedido sanciones, e iremos primero por ellos. Y el mundo puede decir lo que quiera, pero nosotros no vamos a ir a una guerra con unos quinta columna operando en contra de su propio país.
Ah, claro, ahí los malos somos nosotros, ¿ves? Ahí los malos somos nosotros. Como el pueblo que ellos llaman violento. Y esta violencia, una violencia generalizada contra todo un pueblo, dan tristeza y pena. Nosotros seguiremos adelante. Este pueblo va a seguir adelante. Unido. Creo que esto ayuda mucho a dejar las cosas en claro. Y cuando aquel nefasto señor Obama se le ocurrió decir que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria, pues estaban pensando en esto. Que Donald Trump tiene, pudiéramos decir nosotros, que tiene más vergüenza que ellos, porque ellos también lo pensaron. Obama, cuando hizo eso, era pensando en robarse nuestro petróleo. Pero no lo dicen. Este por lo menos lo dijo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Alerta a nuestro pueblo, alerta a nuestro pueblo. El enemigo no descansa, no tiene escrúpulos. Y es malo. Y es malo. Pero desde aquí, desde la patria de Bolívar y de Chávez, nosotros podemos decir que pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Buenas tardes. En la jornada de hoy se calificó de atroz las declaraciones de Donald Trump, en donde confesó su pretensión de apoderarse del petróleo de nuestro país. En ese sentido, se explicó desde acá que se establecerá una investigación desde la Asamblea Nacional a los dirigentes de oposición que apoyaron la política hostil y además de ese mandatario contra nuestra nación que afectó con sanciones y el bloqueo. En otro tema, se destacó que la visita del presidente de Irán a Venezuela es para establecer y afianzar los lazos de cooperación entre las naciones fundamentados en la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Es la información y con ella retornamos. Adelante.